El día de hoy, ¿sí? Como muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Francisco Villarreal, soy docente de la asignatura de Educación Física, ¿de acuerdo? Ya sabe cómo es mi forma de trabajo, lo que a mí siempre y todos los años, cuando es este día, yo siempre les digo que mi exigencia es la parte de la disciplina y la participación en clase misma. ¿Sí? Por ahí veo que hay estudiantes nuevos, entonces. Por eso es importante dar este tipo de indicaciones al inicio del año. ¿De acuerdo? A mí lo que me gusta es que todo el mundo trabaje, que tenga una actitud positiva, ¿sí? Porque todos sabemos lo que es la actitud, Ponce. Y también, más que nada, que sea participativo dentro de clase. ¿A qué me voy con eso? ¿Sí? Ya sabe cómo trabajo yo. El respeto les exijo tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes. Y va a estar la asignatura llevada de la mejor manera, ¿verdad? Porque cuando una persona tiene respeto de ida y respeto que yo les entrego a ustedes, pues todo no va a haber ningún problema, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo vamos a llevar la asignatura? Nosotros vamos a llevar la asignatura como hemos venido trabajando, de forma teórica o práctica. ¿Estamos claros? Por ahí les veo que algunos se admiran. ¿Verdad? Sí, nuevamente va a haber un cuaderno virtual en el cual usted tiene que poner los resúmenes de clase, las consultas. Por ahí veo que Natalia dice otra vez cuaderno virtual, ¿no es cierto? Sí, Natalia, nuevamente cuaderno virtual. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a poner ahí el esquema, ya sabe, de las consultas, ya sabe cómo hacemos los resúmenes de la clase, ya vamos a poner un día en la semana para que usted pueda ponerme de ese día el resumen, porque no creo que quiera de los 2 días seguidos los resúmenes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. La siguiente semana le estaría llegando a ustedes por medio de Educai, por medio de la plataforma, les va a estar llegando lo que concierne a el formato del cuaderno virtual. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Cuándo va a llegarles el cuaderno virtual, Isaac? Que le veo que está en el free. A la plataforma de ¿Pero qué día? Educai. La otra semana. Isaac, guarde el celular o guarde lo que esté jugando en las manos. No tengo. Ya, bueno, Isaac, listo, pero atento, por favor. Entonces, la siguiente semana le va a llegar por medio de plataforma, le va a estar llegando a su Educai. ¿De acuerdo? Sí, nuevamente las reglas para mi asignatura. Ya sabe, las señoritas bien recogidas el cabello, sí, ya descansaron en vacaciones, ya. Pero lastimosamente se acabaron las vacaciones y nuevamente empieza su tiempo de estudio. Entonces, ¿qué les pido yo a ustedes? Que todas las señoritas tienen que estar bien recogidas el cabello. ¿Estamos claros? Bien recogidas el cabello, puede hacerse trenzas, una cola de caballo, puede hacerse, no sé, unos cachitos, pero qué tal que esté recogido el cabello, por favor. ¿Sí? El uniforme, ya sabe, camisetita blanca para las evaluaciones, ¿de acuerdo? Para las evaluaciones es camisetita blanca, una pantaloneta, licra corta, licra larga para las señoritas y zapato deportivo. ¿Sí? Igualmente para los hombres, camiseta blanca, pantaloneta azul, negra, de la institución, puede ser cualquiera, y unos zapatos deportivos. ¿De acuerdo? No va a estar haciendo clases pie descalzo, ¿no? No va a estar haciendo clases pie descalzo. Tampoco va a estar ahí con sandalias, chanclas, babuchas, no sé cómo le conozcan ustedes. ¿De acuerdo? Por favor. Y vamos a hacerlo de forma participativa, como ya sabe usted. ¿Estamos claros? ¿Hay preguntas o inquietudes? ¿No? Listo. Durante las clases de educación física, por favor, una ropa deportiva, no con la elegancia que nos acompaña Sheila, ¿no es cierto? Por ahí le veo que está con una elegancia que ahorita no amerita la asignatura, ¿verdad? Es Entonces, que no estoy en Quito, Lisen, y no tengo el uniforme. bueno, pero para las próximas clases, por favor, para ponerle una ropita deportiva, ¿de acuerdo, Sheila? Sí, Lisen. Ya, pero prenda nomás la cámara, porque si no el sistema lo saca nomás. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, ¿sí? Para las clases de educación física, que con ustedes nos vemos el día martes y los días jueves.
Sí, en el horario. Ya les pasaron a ustedes el horario. Tenemos el día martes. ¿A qué horas tenemos, Emilia? Emilia. Emilia Pérez. Emilia, creo que no me escucha. Creo que le vamos a poner en sala de espera porque no me escucha. Creo que se le ha dañado el audio. A ver, el día martes, ¿a qué horas tenemos, María? A la última, dice. Ya, listo, correcto, a la última hora. Entonces, usted ya tiene que estar con ropita deportiva, todo eso, estar súper cómodo, súper chévere para trabajar, ¿sí? Igualmente, todo tipo de comunicado vamos a llevar por medio de Educai. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? Si yo les mando, qué sé yo, el cuaderno por Educai, y si tal vez hay una novedad que para el día de mañana esto, Educai, pero con todo, siempre yo les voy a estar avisando dentro de horas de clase todo. ¿Estamos? Para que usted pueda estar al corriente de todo mismo. ¿Preguntas? Creo que estamos todo ya listo. Entonces, algo que me faltaba, este año les voy a exigir más en lo que es la presentación de cuadernos, ¿sí? Vamos a hacer, si usted no presenta el día que es, pues lastimosamente le va bajando la nota, le va bajando la nota y entre más demore en presentar, pues la nota va a descender más. ¿Estamos? Por favor, lo único que le pido a usted en los cuadernos virtuales, hágalo con cariño, ¿sí? Hágalo con una actitud positiva, hágalo con un amor propio, que diga, este es mi cuaderno y voy a poner lo que yo siento y lo que yo pienso en cada consulta, en cada resumen de clase, ¿sí? No lo haga por hacer, porque ahí es cuando los trabajos salen mal hechos y por ende le baja la calificación. ¿Estamos? Entonces, eso es con lo que concierne a cuadernos. Con lo que concierne a clases, nosotros acá mantenemos todavía la parte teórico-práctica, ¿sí? ¿Por qué le digo teórico-práctica? Porque ya sabe que se le envía las consultas para que tenga un respaldo de lo que vamos a hacer en la parte práctica. Estamos. Entonces, por favor, chicos, va a tener que leer, porque cada vez que mande una consulta, usted va a tener que hablar, ¿sí? Y no solamente yo voy a venir a decir acá que la regla tal del fútbol nos señala que esto, tal, no, sino que yo simplemente voy a decirle voluntariamente para que se gane una participación y para que pueda interactuar con cada uno de ustedes. A mí lo que me interesa es que todos aquí participemos, ¿sí? Si yo pregunto, que respondan. Si tal vez por ahí hay compañeros que tienen dudas o preguntas o inquietudes, pues prende el micrófono y con educación, pues simplemente comienza a despejar esas dudas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta ahí tal vez o inquietudes? ¿No? Listo. Aaron Ruales, usted es un estudiante nuevo, ¿verdad? ¿De qué institución viene? De San Vicente de Paúl en Riobamba. Ah, listo, perfecto. Bueno, preséntese a sus compañeros rápidamente. ¿Sí? Bueno, mi nombre es Matías Ruales, 16. Algunos de aquí aman de conocer. Algunos de aquí aman de conocer. Sí, antes aquí en los colegios estudiaba. De conocer. Perfecto, entonces es un viejo conocido, como dicen, ¿verdad? Una vieja amistad conocida. Listo. Muy bien, Aarón, te doy la bienvenida igualmente porque creo que ya no hay más estudiantes nuevos. Sí, es un poquito, sí, les exijo yo aquí en lo que es educación física, sí, me gusta exigirles. Espero que te adaptes a mi metodología de trabajo y más que nada que tengas nuevos conocimientos este año, sí, en lo que corresponde a educación física. Por aquí María Cáceres me dice, profe, yo quiero darle la bienvenida al compañero nuevamente. Perfecto, María, prenda su micrófono y puede darle la bienvenida al compañero. Sí, las breves palabras de él, María. Bueno, hola otra vez. Sí, como él dijo, ya es un viejo, una vieja amistad y me alegro de que se haya vuelto a integrar. Perfecto. Bienvenido. Gracias, María. Sí, un aplauso, por favor. Ya, Farid, 7 por 8, ¿cuánto es Farid?
¿Cuánto dijo, profe? Ahí, ya clarito se ve cómo saca el móvil. Guarda el celular, estás, no. Estás atento, ya, listo. Gracias, Farid, atento, por favor. Listo, chicos. Entonces, este año hay nuevas métodos, nuevas temáticas a tratar en la educación física, ¿sí? Nuevas cosas que le van a servir tanto a nivel personal como a nivel académico, ¿de acuerdo? Pero algo así, la participación y la actitud es muy importante, ¿de acuerdo? Es lo que más voy a calificar este año, la parte práctica y la parte de su actitud y su participación. Si usted viene con una mala actitud, que cuando tal vez se le pida que haga tal cosa y dice, no, es que no quiero, así, ya se le ve ese desgano, entonces está con una mala actitud y por ende no va a tener la participación adecuada. ¿De acuerdo, chicos? Sí, usted está ahorita, se encuentra en su tiempo de estudio, para lo cual le digo ya, vaya adecuando el lugar donde usted se encuentra. Por favor, en horas de clase, evite ingresar en otras páginas como YouTube, Netflix, Instagram, todo eso que tiene que ver con redes sociales o son distractores tecnológicos. Por favor, el celular, a menos que esté recibiendo clases en el celular, pues el celular, si está conectado a la computadora, el celular déjelo a un ladito, ¿sí? Olvídese, despéguese unos 20 minutos, 30 minutos de clase, despéguese del celular, ¿sí? Porque lastimosamente el celular a nosotros nos distrae. Estamos con tanta emoción que a qué hora nos llega un mensaje, a qué hora nos llega un WhatsApp, a qué hora suben una nueva historia al Instagram, a qué hora publican algo en Facebook, a qué hora suben el nuevo meme de tal, no, ¿sí? Despejémonos un poquito del celular, no volvamos una adicción al teléfono, ¿sí? Porque eso es lo que a nosotros nos distrae y por ende nos quita la atención de la actividad que se está haciendo. Estamos en estos días, por favor, chicos, vayan adecuando un lugar para trabajar, ¿sí? No les pido que salgan a los patios, no, porque ya sabe que no todos disponen de patio, ¿sí? Y por ende, lo que le pido a usted, si usted va a trabajar en casa mismo, por favor, un lugar donde no se pueda lastimar. De acuerdo con nosotros, el espacio, ya sabe que yo hago actividad física con ustedes y necesito un espacio no tan grande, pero tampoco tan pequeño. ¿Estamos? ¿Sí? Por favor, noten que tenga cuidado que no haya cosas que se puedan romper al frente, se puedan romper atrás, a su derecha o a su izquierda. Es decir, ejemplo, si yo comienzo a hacer ejercicios y por ahí les digo, levanten las manos y track, se bajan el plasma, me van a culpar a mí, ¿verdad? Porque el profe me hizo levantar las manos y por eso me bajé la pantalla. No, entonces vaya viendo usted mismo un lugar donde pueda trabajar cómodamente y que no tenga ningún tipo de problema. ¿Estamos claros, chicos? Eso hasta ahí. Segundo, igualmente algo que me olvidaba, donde tampoco se vaya a lastimar. ¿Sí? No se vaya a golpear con la mesa, no vaya a tener la mesa de vidrio y por ahí coge rodilla arriba y ¡pac! Se baja la mesa de vidrio. No, estamos. Entonces, atentos con eso. Igualmente, el material de trabajo que vamos a tener en este año lo vamos a hacer de forma adaptada, ¿sí? Es decir, con cosas que disponemos en casa mismo. Después ya por ahí les voy pidiendo cosas pequeñas, pero que no son ni de un gran valor económico, ejemplo, que yo le pida zapato de maratón, no, los que usted disponga en casa, ¿estamos claros? Entonces, cada uno de ustedes ya sabe cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, ¿verdad? Para seguir continuando con la siguiente actividad, vamos a estar atentos, ¿listos? Atentos, por favor, a la pantalla, porque en este momento va a desaparecer una persona de su pantalla y quiero que me digan quién es. ¿Listo? ¿Qué persona nos falta, por favor? Yo voy preguntando. Steven Mora, ¿qué persona nos falta? Rosario Centanín, tenía el modo de vista de hablador. Me parecen solo 5 personas. ¿Ya? ¿Qué persona nos falta, Natalia Lozano? El Antonio. Perfecto, muy bien. Le atinó. Por ahí creo que le soplaron. O no, pero le atinó. ¿Sí? Muy atentos. Voy preguntando, ¿qué persona nos falta, Sebastián? Sebastián Barahona, ¿qué persona nos falta? Pues, no sé. Busque, de los que estábamos ahí, ¿qué persona le falta?
Pero yo no estaba viendo aquí. No, ah, por eso mismo, entonces, por eso mismo les digo, vean la pantalla. En 5, 4, Sebastián, 3, 2, 1. ¿Qué persona le falta a Sebastián en la pantalla? Tiempo, le faltaba el compañero Pablo Piedra, ¿verdad? Listo, muy bien. Vamos a ver, preguntar. Farid, ¿qué persona le falta? Farid, ¿qué persona le falta? No vi, dice. ¿Cómo que no vi? Ahí está por estar concentrado en otras. Revise rápidamente la pantalla. ¿Qué persona le falta? 5, 4, 3. Zapata. ¿Quién? Zapata. Señor Zapata. ¿Ya? No es Zapata. Vamos a ver, ¿quién ha estado atento? Jair, ¿qué persona falta en la pantalla? No es el señor Zapata. Yo sé. Joseph. No, Joseph está ahí conectado. 5, 4, 3, 2, 1. Nos faltaba la compañera Tatiana Carrera, ¿verdad? Listo. Concentrados, por favor. ¿Sí? Vamos a hacerlo más rápido. Ismael, ¿qué persona nos falta? 5, 4, 3. Dos. Ismael Cárdenas. No sé, dice. Es porque les digo, vean la pantalla, concéntrese. ¿Qué persona nos falta, Sheila? No, María Augusta. Correcto, bien, Sheila, nos falta María Augusta Cáceres, perfecto, sí. Por eso les digo, estos ejercicios me doy cuenta quién está atento, quién solo está oyendo y quién solo está escuchando, ¿verdad? Porque no es lo mismo escuchar que oír, ¿verdad? Al igual que no es lo mismo observar que mirar, ¿sí? Cuando una persona observa, mira detenidamente cada cosa, por más pequeña que sea, pero cuando miras, simplemente es como que yo regreso y los veo a ustedes que están ahí, pero están en otras actividades. Entonces, eso nada más, chicos, ¿de acuerdo? Muy atentos. Sí, no sé si tal vez hay preguntas o inquietudes, tal vez, ¿no? Listo, perfecto.